Tras los señalamientos de Frida Sofía por una presunta traición, Cristian Estrada narró cómo actuó en aquel momento con la mamá de su exnovia. Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán se han visto envueltas en duras declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Frida ha contado cómo a su parecer Guzmán le falló como madre, al ponderar su trabajo sobre los escenarios por encima de su labor en familia, razón por la que la joven dijo sentirse en soledad durante muchos años de su crecimiento. Pero uno de los motivos de su distanciamiento es el hecho de que la joven cantante en varias ocasiones señaló a la rockera de sostener una relación con su exnovio Cristian Estrada, lo cual calificó como un hecho imperdonable. Frida Sofía habló del día en que Cristian Estrada le llevó serenata con mariachis a la cantante de Ten Cuidado con el Corazón para festejarla, hecho que Frida consideró como una deslealtad, asegurando que su exnovio mantenía una relación muy cercana con su madre. Luego de la insistencia de varios rumores que vinculan al joven modelo con la mamá de su exnovia, Estrada aclaró los motivos por los que decidió sorprenderla con una serenata mexicana. Cristian contó a las cámaras del programa Ventaneando que nunca mantuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán. La señora sabe el hombre que fui con su hija, el caballero respetuoso, porque la respeté a la señora Guzmán, le demostré mucho respeto. Ella lo reconoce y lo sabe, entre la señora y yo no pasó absolutamente nada, solo queda cariño y si un día cruzamos caminos yo la saludo con todo gusto. Estrada mencionó que la razón por la que le llevó mariachis a Alejandra mientras Frida Sofía se encontraba en Miami fue únicamente para festejarla. Para ser sincero, obviamente el día que le llevé serenata, obviamente Frida Sofía fue invitada. Le dije, vamos a celebrar a tu mamá, pero ella salió con otras cosas. Yo no le vi nada malo, para mí es algo de caballero. Estrada contó que la hija unigénita de Alejandra no quiso acompañarlo a ver a su mamá, por lo que él optó por hacer la celebración por su parte. Reiteró que su expareja sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y expresó que tiene la conciencia limpia, pues considera que no le hizo nada malo a nadie.